Buenos días a todos, ¿qué tal? Yo soy Manu Fariña, director general de Bodegas Fariña y bueno, os doy la bienvenida a la entrega del 16º concurso nacional de pintura, el primero de Fariña. Bueno, os doy las gracias a todos los que nos estáis viendo a través de nuestro canal de YouTube y desde nuestra página de Facebook en directo. Sabéis que, bueno, ¿qué os puedo contar? Debido a las restricciones por el COVID impuestas por las autoridades y también autoimpuestas por nosotros, por prudencia, hemos decidido por segundo año consecutivo realizarlo de una forma que nos gusta bastante menos que presencial, que es a través de redes sociales, a través de internet, de forma telemática. De cualquier forma, esperamos, yo deseo que el próximo año podamos hacerlo de forma presencial y disfrutar de ese evento de vino y de arte en el que todos podamos disfrutar. Así que os doy la bienvenida a todos los que estáis ahí en esas pantallitas, yo os veo en pantallitas pequeñitas. Muchísimas gracias a todos los que sois artistas por participar. Este año hemos recibido 190 obras, que es muchísimo para un concurso como el nuestro. De esas 190 obras, todos sabéis que seleccionamos 40 que se quedan como exposición permanente durante un año en esta galería que tenemos en la bodega. Dentro de nuestro museo tenemos una nave, que los que no la conozcáis os invito a que vengáis, ojalá pronto. Seleccionamos estas 40 y como novedad en los últimos años y como demanda de nuestros visitantes también, hemos incorporado un catálogo para poder vender estas obras que vosotros tenéis aquí, las de los finalistas. Así que si os parece bien, a los artistas que os apetezca tener la oportunidad de vender vuestras obras, os pedimos que nos enviéis un correo electrónico a concurso@bodegasfarina.com o os pongáis en contacto con nosotros por los medios tradicionales, por teléfono, por email, a través de las redes sociales, para poner un precio a vuestra obra y que esté aquí en nuestro catálogo, en el físico. Va a estar solo en catálogo físico para los visitantes de la bodega. ¿Vale? Así que si os apetece, creo que es una buena oportunidad para todos de difundir el mundo del arte. Bueno, sin más, si os parece, procedo ya a leer el acta del jurado que se reunió en Toro el día 14 de mayo. ¿Vale? El jurado del 16º concurso nacional de pintura, el primero de Fariña, compuesto por los artistas Salud Parada, Fernando Lozano Bordel y Luis Pérez, el director de la UNED en Zamora, Juan Andrés Blanco, el director general de Bodegas Fariña, Manuel Fariña López, el director financiero de la bodega, Rafael Illán, el director comercial nacional, Víctor Conde, la directora de comercio exterior, Laurence Colson, el director de la galería de Espacio 36, Ángel Almeida, Antonio Martín Hernández, también miembro de la Asociación de Cata Consumidores Finales, el diseñador gráfico, Javier Garduño, la directora de la Agencia de Comunicación, Estrategia y Comunicación, Teresa Pernía Hidalgo, y yo mismo, Manu Fariña, como director general adjunto de Bodegas Fariña, ha decidido otorgar los siguientes premios del concurso. Segunda mención de honor ex aequo a la obra Brisas, del artista Josep Playa López de Girona. Esta es la obra de Josep. Josep, enhorabuena. Te haremos llegar a casa una botella, un botellón de 5 litros del primero, personalizado y el diploma acreditativo. Y por supuesto ahora, si te puedes conectar, puedes desactivar el silencio que tenemos en el sonido de la conexión de Zoom y explicarnos algo sobre tu obra o sobre tu carrera artística, lo que quieras comentar. Hola, ¿qué tal, Josep? Hola, buenas tardes. Bueno, muy, muy contento, de recibir este premio. Muchas gracias a todos los miembros del jurado por haberme otorgado este honor. Josep, ¿nos podrías explicar un poco qué pretendes representar con tu obra y un poco, si quieres, hacer un pequeño resumen de ti como artista? Sí, sí, bueno, he ido a buscar un poco el colorido, el color. He estudiado un poco el color y luego el movimiento también de la pintura. Y por esto el título de Las Brisas, para terminar de otorgar un poco de movimiento a la pintura. Bueno, pues muchísimas gracias, Josep, por participar y por ponerle nivel a nuestro concurso. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Ojalá sigas participando y otro año tengamos que celebrar que eres el ganador. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el jurado también ha concedido una segunda mención de honor ex aequo a la obra titulada Groc, de José Safont Vicent de Cambrils, Tarragona.
aquí tenemos la obra de José. Por supuesto, enhorabuena a ti también, José. Recibirás también una botella para que puedas disfrutar o guardar de nuestro primero del año pasado, personalizada y que mínimo el diploma acreditativo de esta segunda mención. También, si estás por ahí, José, pues encantado de que nos dediques unas palabras sobre tu obra. Sí, José, tienes que desactivar el silencio que tienes en el Zoom. Sí, hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muchas gracias al jurado por la deferencia que ha tenido en concederme esta mención. Y bueno, la obra mía que he presentado al concurso está basada en la combinación de cuatro colores, buscando una armonía con la forma que fuera bastante sugerente y bastante relacionada con el mundo del vino. Y bueno, nada más, dar las gracias a todos y suerte para la próxima vez. Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias por participar y desde luego también para ti suerte para la próxima vez. Ojalá nos puedas visitar pronto y conocernos en persona. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el resto de premios. El jurado del 16º Concurso Nacional de Pintura ha decidido que la primera mención de honor sea para la obra titulada Percepción, de Francisco Martín Barea, de Alcalá de Guadaira, Sevilla. También felicidades para ti, Francisco. Lo mismo, recibirás también este botellón de primero del 2020 y ese diploma. Y, por supuesto, si estás en el Zoom, pues encantados de recibir unas palabras tuyas. Hola, ¿qué tal, Francisco? Yo no te escucho. No sé si el resto de participantes te escucha. Es como si estuvieras activo, pero no se te llega a escuchar. No sé cuál es el problema técnico. Esto en persona no nos pasaría en Toro, ¿eh? Esto no nos pasaría, seguro. Sí, Francisco, igual tienes que acercarte al micro. No sé si tienes un micro o un auricular. Igual es cuestión de acercarlo o darle a subir y bajar el volumen. Bueno, esto... ¿Ahora? Me dicen mis compañeros que ahora. ¿Sí, Francisco? ¿Sí? Ahora, perfecto. ¿Se puede? Sí. Esto dicen los buenos presentadores que son cosas del directo, ¿eh? Sí. Digo, ¿puedo hablar sobre mi obra, no? Por supuesto. ¿Oiga? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, es que no se escucha bien. Que vamos, el título de Percepción se lo debo a mi hija, que fue la que me buscó el nombre. Ella pensó, dice, es un título muy abierto y que lo entienda cada uno como pueda. Y la técnica es acrílico sobre lienzo, la gama de colores son entre frío, del morado al ámbar, y vamos, que este cuadro estuve solamente pensando en vino y cosas de esas, y en ese momento solamente pensaba en vino. Y la obra fue creada solamente y expresamente para eso. Vamos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, y a seguir, por supuesto, participando y ojalá, como he dicho, nos podamos conocer, podías venir por aquí y conocernos en persona. Muchísimas gracias, Francisco. Venga, gracias. Bueno, y por fin llega el momento de conocer quién se lleva el primer premio. La obra ganadora de nuestro 16º Concurso Nacional de Pintura, que se convertirá en la próxima etiqueta de nuestro vino primero, es la obra titulada Sin Título, del artista Encarna Sepúlveda Mantecón, de Valencia. Enhorabuena, Encarna. Vamos, felicidades y, por supuesto, si estás por ahí, que me imagino que estás por ahí, puedes participar y contarnos qué supone para ti y qué quieres representar con esta obra. Hola. Hola, muy buenas, Encarna. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a las bodegas Fariña la convocatoria de este certamen, que bueno, tiene ya una larga trayectoria y que demuestra, por supuesto, la apuesta que hacéis por el arte.
Como digo, agradezco y especialmente en estos tiempos que, tan difíciles y de pandemia, se ve muy mal, ¿no? Nosotros te vemos bien. Vamos, yo por lo menos te veo bien, sí. Vale. Como digo, que se agradece especialmente en estos tiempos de pandemia tan difíciles, donde el arte y la cultura están siendo claramente olvidados. Quiero agradecer también al jurado que ha considerado que esta obra es merecedora del premio. Y bueno, felicitar a mis compañeros que han recibido mención y han sido seleccionados también. Y bueno, deciros que estoy muy contenta de que la próxima temporada vaya a mi obra a representar Albino el primero de estas bodegas. Con respecto a la obra, puedo decir que es la primera vez que me presento en este certamen y que la obra que he presentado está realizada, es proceso para este certamen. Está realizada en acrílico, sobre tela y sobre tabla. Y bueno, mi lenguaje plástico está basado en lo abstracto y en lo geométrico. Así que bajo estos parámetros es sobre los que he concebido esta obra. Mi pintura no tiene referentes externos, pero en este caso sí que me he basado en una idea de racimo y me he servido de elementos geométricos básicos como el cuadrado para intentar mostrar lo esencial. Combino por una parte la mancha y la línea también para crear una sensación de que hay algo entretejido y dotarlo de dinamismo. La gama de colores que he utilizado, que son verdes, azules, son unos colores luminosos e intensos y que creo que ayudaban a transmitir la idea de algo fresco y frutal. También nos remiten a la naturaleza. Vamos, que en definitiva he intentado crear una imagen que fuese rotunda, equilibrada, pero que fuese a la vez dinámica y vibrante. Y bueno, espero haberlo conseguido. Desde luego yo creo que lo has conseguido y si el jurado lo ha determinado así es que lo has conseguido, así que fantástico. Comparto tus palabras, creo que el mundo del vino y del arte nos podemos unir para hacer muchísimas cosas, tenemos muchísimas cosas en común y nosotros estamos encantados de que vosotros los artistas deis color a estas salas y a nuestros vinos, que además, con los que además intentamos representar muchas de las cosas que vosotros intentáis representar con vuestros cuadros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y espero poder ir en breve a visitar las bodegas que no las conozco. Ojalá pronto. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos en Toro. Ojalá el próximo año nos podamos ver en persona. Estoy seguro que sí. Y Encarna, si no te importa, no apagues, no te vayas. A los demás os despedimos y contigo, Encarna, vamos a hacernos una foto, aunque sea de forma virtual, como hacemos tradicionalmente. Con el cuadro y contigo y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en Toro. Muchísimas gracias. 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 Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Enhorabuena a los premiados. Gracias, buenos días. Gracias, enhorabuena. Hasta luego. Enhorabuena. Gracias, buenos días. Enhorabuena. Buenas noches, señora.